Hasta la cobra real le teme a este asesino de serpientes. Parece que en cualquier época, las serpientes eran consideradas los depredadores más peligrosos. ¡Al diablo con los dinosaurios! ¡Mira la titanoboa! Y es que así funciona la naturaleza. Siempre tiene que haber un equilibrio. Y todo depredador, incluso el más cruel, tiene un enemigo. Y has acertado. Hoy vamos a hablar de la mangosta. Hoy vas a aprender por qué la cobra real le tiene miedo a esta pequeña bestia. ¿Por qué los jabalíes firmaron un contrato con las mangostas? Y cómo su reubicación puede destruir un negocio multimillonario. ¡Veamos! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de su canal Locotomía. Recuerda que es muy importante para nosotros que nos dejes tu like, te suscribas a nuestro canal y que le des a esa campana para que no te pierdas ningún video. Las serpientes están en el menú de muchos depredadores. Tejones de miel, mantis, nutrias, incluso a las criaturas emplumadas les gusta merendarlas. Pero las mangostas son una historia diferente. No solo cazan, sino que aterrorizan deliberadamente a las serpientes. Las destruyen y les encanta comerlas para desayunar, almorzar y cenar. Es difícil de creer que una criatura del tamaño de un gato, que además está emparentada con los suricatos, puedan no solo atacar, sino también matar a las serpientes más mortíferas del planeta. Pero las mangostas son increíbles en eso. ¿Una mamba negra? Fácil. Dale un minuto y pronto esta serpiente no podrá hacer daño a nadie. Pero es un bocado muy rico. ¿Una cobra? No es gran cosa. Estos animales fantásticamente rápidos y absolutamente intrépidos están dispuestos a atacar a cualquier serpiente. Y parece deliciosa. Pero no solo se trata de velocidad y agilidad. Las mangostas están dentro de las especies cuyos cuerpos son capaces de resistir incluso el veneno más fuerte. De hecho, se le puede llamar mutantes. Y su inmunidad a las toxinas de las serpientes es algo así como un superpoder adquirido a través de la evolución. Los ancestros de las mangostas modernas debían ser tan aficionados a la caza de serpientes que la naturaleza no tuvo más remedio que hacer sus cuerpos inmunes al veneno. Por eso, hoy en día, incluso las mangostas enanas atacan a las serpientes sin miedo. ¿Es una mamba negra otra vez? Es simplemente gigantesca, y esta mangosta pesa unos 250 gramos y es 5 veces más pequeña que esta serpiente. ¿Le molesta? Esta bestia ni siquiera piensa en retroceder. Tal vez está realmente hambrienta. En estos casos, la gente va al McDonald's. Pero las cosas son un poco más complicadas en la vida de las mangostas. Primero tienen que atrapar a su venenoso Big Mac, y nada detendrá a una mangosta que quiera comerse a una serpiente. Incluso se subirá a un árbol si es necesario. ¿Ves esto ahí? Esta es la mangosta, y hay otra mamba negra que probablemente está colgando de una rama, pensando en su vida de serpiente, una vida en la que puede ser uno de los animales más mortíferos del planeta. Y aún así, allí hay un suricato grande que está molestándole, y nada la detendrá, ni la agresión, ni el veneno, ni un árbol. Si una mangosta quiere comerse a una serpiente, la conseguirá tarde o temprano. Obviamente, los humanos no pudieron ignorar a los animales que no tenían miedo a las mordeduras de serpientes. Tuvieron que usar mangostas, pero como suele pasar, la realidad resultó bastante diferente a lo que la gente esperaba. Basta con ver la isla de Okinawa, la mayor del archipiélago japonés Ryukyu. Sin embargo, para entender lo que ocurrió aquí, primero debemos viajar en el tiempo y en el espacio, hasta 1883, en Hawái. En el siglo XIX aparecieron aquí las plantaciones de caña de azúcar, así como también en muchas otras islas. Y con ellas llegaron las ratas. Destruían las cosechas, causando enormes pérdidas. La gente decidió deshacerse de las plagas y trajeron 72 mangostas a las islas hawaianas. Los informes de la época dicen que las mangostas eran buenas para reducir el número de ratas, ratones e insectos. Sin embargo, no se quedaron ahí. Las mangostas resultaron ser perjudiciales para las aves locales, que habían evolucionado en ese lugar exitosamente, sin depredadores mamíferos. Los animales también se comían los huevos de las tortugas marinas, que están en peligro de extinción. Se cree que solo la isla Lanai de Hawái está libre de mangostas, pero las mangostas han convertido el resto de las islas en un verdadero desastre. Se dice que las mangostas siguen trayendo pérdidas a la población local. Una historia similar ocurrió con Jamaica, Cuba, Haití y Santa Cruz. Las mangostas se encargaron de las ratas, pero también casi acabaron con parte de la fauna local. Volvamos ahora a Japón. Las mangostas fueron llevadas a la isla de Okinawa en 1910, cuando la Protobotrops, una serpiente agresiva y muy venenosa, estaba por todas partes. Muchas personas sufrían sus mordeduras, y al parecer, si alguien sabe de cazar serpientes, son las mangostas. Pero resulta que estas eran activas durante el día, mientras que las serpientes
antes llevaban un estilo de vida nocturno, por lo que estas dos especies rara vez se encontraban. Además, las serpientes adultas eran presas demasiado grandes para las mangostas, así que el número de serpientes no disminuyó, pero las mangostas pronto comenzaron a reproducirse a gran velocidad. Se comieron todo lo que pudieron, incluso los roscones de Okinawa, que nunca esperaron que los depredadores aparecieran y casi habían olvidado cómo volar. En la actualidad, los roscones han sido exterminados casi por completo. Las autoridades siguen intentando manejar la invasión de mangostas, pero de momento no han tenido éxito. Creo que hay muchos casos más en los que la gente se ha ilusionado con estos cazadores de serpientes y luego han pagado muy caro por ello. ¿Sabías todo esto de las mangostas? Solo he podido enumerar los más famosos y más grandes. Recuerda que es muy importante para nosotros que nos dejes tu like, te suscribas al canal y que actives esa campana para que no te pierdas ningún video. Seguimos. El ataque de una mangosta suele ser algo así. Sí, pueden matar fácilmente a los patos domésticos, aunque no parezcan serpientes en absoluto. La dieta de las mangostas es bastante variada y no les importa exactamente el aspecto de la presa. Larga y sibilante, emplumada y chillona, moras, empanadas, piedras, lo que sea. Por eso las mangostas están prohibidas en Nueva Zelanda. No estoy bromeando. Todas las especies de mangostas, a excepción de los suricatos, están prohibidos en este país desde 1996. Hay demasiados animales únicos aquí, que seguramente sufrirían o desaparecerían por completo si los cazan sin control. Y no hay serpientes en absoluto. A las mangostas, obviamente, no les gustaría. Otro país donde las mangostas están prohibidas es en Estados Unidos. Está prohibido importarlas, aunque sea solo una, aunque parezca la más humilde y educada de las mascotas. El único caso singular ocurrió con un animal llamado el señor Magoo. En 1962, un marino mercante trajo la mangosta al país. Probablemente no tenía ni idea de que el animal iba a morir en Estados Unidos. Afortunadamente, hubo una campaña pública para salvar al señor Magoo, y así la mangosta se instaló en el zoológico del estado de Minnesota y murió unos años después de vejez. Incluso se convirtió en una celebridad local, pero la mangosta más famosa de la historia es, por supuesto, Rikki Tikki Tavi, del escritor inglés Rudyard Kipling. Es posible que hayas escuchado este cuento. Dos serpientes querían matar a los habitantes de la casa, y la heroica mascota los salvó a todos. Incluso se vieron muchos dibujos animados sobre Rikki Tikki en los Estados Unidos, aunque eso no influyó de ningún modo la prohibición. Esto se debe a que la mangosta más adorable es poco probable que se convierta en un animal 100% domesticado. No vas a arreglar su carácter, y si quiere pelea, la tendrá con cualquiera, incluso con un gato doméstico o con un perro, aunque este tenga un par de docenas de veces el tamaño de la mangosta. Dime honestamente, ¿atacarías a una criatura del tamaño de un autobús y a una manada de perros salvajes? Incluso un humano tendría miedo de enfrentarse a ellos. ¿Quién sabe lo que traman? Pero las mangostas no tienen miedo. Atacan a los perros como si llevaran toda la vida luchando con ellos. Se agrupan, se cubren, amenazan con morder, se mueven constantemente, no se dejan tomar por sorpresa. Una mangosta puede asustar fácilmente a un perro solitario. Una presa que se comporta así no parece para nada deliciosa. Parece que las otras mangostas están animando al luchador en este momento. Tal vez están haciendo apuestas. Míralo. ¿No crees que este grupo de animales parece una banda callejera? Pequeños forajidos que están dispuestos a luchar contra cualquiera y a comer cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, están atacando a una pitón. Todo comienza con una valiente mangosta que sale a ver si la presa está muerta. Entonces, después, ya pueden salir a comer todas. Sinceramente, empezaba a pensar que las mangostas estaban preparadas para el conflicto con absolutamente cualquier criatura. Aún así, hay animales que se hacen amigo de ellas, o más bien, firman una especie de contrato de cooperación mutuamente beneficiosa. Y estas criaturas son los jabalíes, para decirlo de una forma sencilla. Son como Pumba del Rey León, y a los jabalíes les encantan las mangostas. Incluso meter sus hocicos en las orejas, cualquier cosa por un balneario en medio de la sabana. Las mangostas atrapan los molestos insectos, como las garrapatas, aliviando a los jabalíes de la picazón, mientras ellas mismas obtienen una comida rica en proteínas y todo el mundo está feliz. Bueno, ya todos hemos aprendido que estos animales no tienen miedo de nada. Gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo capítulo de tu canal Locotomía. Pero no te vayas sin dejarnos tu like, tus impresiones en los comentarios y suscríbete. Y desde luego, activa esa campana para que no te pierdas ningún video. Será hasta la próxima.